Estilo. Pues nosotros estamos sorprendidos, pero realmente sorprendidos, de la cantidad de ERTES que no se están admitiendo. Me explico, cuando uno presenta un ERTE, o presenta, estamos presentándolo, eh, hay un silencio administrativo. Pasados esos días, cinco días de silencio administrativo, lo que está haciendo el, el gobierno, pues es pedir eh, documentación. A, ...explicándote por qué es esa causa de fuerza mayor... ...eso es lo que está pasando... ...nosotros hemos encontrado soluciones, pero... ...¿qué es lo que están obligando a los empresarios?... ...al empresario lo obligan... ...a irse a los juzgados... ...y denunciar... ...esta situación... ...ergo, por el juzgado social... ...ergo, tendremos que ir allí... ...que habrá que irse... ...con el consiguiente... ...pues imaginaos... ...si esto lo están denegando masivamente... ...pues ¿qué va a pasar?... ...que se van a colapsar los juzgados... ...masivamente, porque claro... ...aquí no nos explican una cosa... ...¿quién paga?... Porque al final es quien paga esta fiesta, ¿verdad? ¿Quién paga esta fiesta? Pues claro, aquí paga el SEPE. Pero claro, el SEPE dice, "Ostras, a ver si no voy a tener dinero. Es muy fácil hacer una medida y soltar las tonterías que suelte este señor, digo, señor presidente del gobierno, que ya no le tengo ningún respeto y en toda mi vida hasta zapatero le tuve cierto respeto por ser simplemente por ser presidente del gobierno." Pero claro, está mintiendo. Todas las, cuántos ERTES no se están presentando en este país? Cientos de miles. Bueno, pues se están devolviendo masivamente, después de un silencio administrativo. O sea, Fernando Sabrá que es que, y nos, nos puede corroborar, porque yo, yo llevo la parte económica, pero, pero nos puede corroborar que es que no puedes, después de un silencio administrativo, pedir documentación y decir, pues no te lo voy a conceder. Es que yo había oído en muchos despachos.